The ITTF development program began in 1999 with a pilot project in Oceania. After 2 years, the project was very successful and was transferred to the other five continents. ITTF today conducts over 100 courses per year and approximately 30 equipment packages to the developing countries. ITTF also has a goodwill fund project focusing on humanitarian assistance and using table tennis as a vehicle for social change. Colombia is a country with more than 44 million inhabitants, with an exceptional geographical location and with huge and diverse natural resources. However, poverty levels among children and teenagers are close to 50%. Colombia has an unstructured labor market with no prospect of creating jobs for millions of unemployed. The country is severely affected by an internal conflict since the 60s, in which the guerrillas, paramilitaries, drug traffickers and the government are all involved. For these reasons, the population has to move to safer places. In late 2008, the ITTF, together with the Monaco-based organization Peace and Sport, visited Colombia and were received by the local NGO Colombianitos. The objective was to set up a program using table tennis as the vehicle for social change for children at risk. That was the beginning of a fruitful partnership. Colombianitos assists nearly 4,000 children in 7 locations. After a year of preparation, the PingPong Paz program was launched in late 2009 in Ciudad Bolívar, Cartagena, and Puerto Tejada. Cement and wooden tables were installed, and the Japanese company Butterfly supported the program with t-shirts, rackets, and balls for all children. We are in Ciudad Bolívar, a slum near the capital Bogotá, which has 1 million inhabitants, many without running water or drains. 80% of the inhabitants were displaced from their original home because they felt unsafe. According to the United Nations, Colombia has the highest number of displaced persons worldwide. There are 4 million in Colombia. Los desplazados son aquellas personas que sufren el conflicto de los la insurgencia. Aquellas personas que vivimos en los campos, pues nos toca de abandonar nuestros predios, nuestras formas de vida que teníamos allá sin pensarlo, sino coger un camino sin saber, sin rumbo. Colombianitos es una fundación sin ánimo de lucro que inicia en el 2002 en un programa en Ciudad Bolívar. Utilizamos el deporte como herramienta de desarrollo social. Hemos aprendido que a través del deporte se puede lograr muchísimo cambio en comunidades muy necesitadas. Nosotros arrancamos en Ciudad Bolívar con 600 niños y tenemos una cobertura actual de 4.000 niños. Colombianitos lleva aproximadamente 8 años en este sector de la ciudad. Tenemos varios programas, entre ellos el Plan Padrino y Jóvenes Educadores, que trata de ayudar a los niños en la parte escolar, brindándoles educación, que es un derecho un poco vulnerado en este país. También tiene refuerzo escolar y asesoría en tareas. Hemos utilizado la herramienta sociodeportiva como una herramienta de trabajo para llegarle a los jóvenes de una manera lúdica, didáctica, recreativa, sacándolos un poco del contexto del aula de clase. Les hacemos actividades que tienen mucho que ver con el fútbol y les enseñamos un poco sobre la prevención de los riesgos y el fortalecimiento de los valores. Mi familia se compone de, somos 7 total, mi esposa y 5 hijos. Nosotros tuvimos que mudarnos del Uribe Meta, por cual que la guerrilla nos iba a reclutar las muchachas. Colombianitos para nosotros ha sido algo muy importante porque ha habido un cambio de nuestra vida. Tienen el tiempo todo ocupado, cuando no están en la escuela están en Colombianitos. Si no hubiera sido por Colombianitos, había sido totalmente imposible. Hace 2 años aproximadamente, la Fundación Colombianitos me dio la oportunidad de poder ingresar a una universidad a estudiar y actualmente estoy estudiando Administración de Empresas y voy en cuarto semestre. También tuve la oportunidad de poderme capacitar como entrenadora de fútbol y hace pocos meses trabajo con la Fundación como profesora de los niños más pequeños. Vivo en Ciudad Bolívar, que es difícil vivir acá porque en el barrio donde yo vivo
hay grupos pandilleros, a veces hay toques de queda, no se puede salir de noche. Voy para 8 años en Colombianitos, prácticamente he crecido allá en Colombianitos. Ahora Colombianitos, que trajo un nuevo programa que es PingPong Paz. Algo nuevo, ¿no? Solo jugar fútbol y ahora salirnos de lo cotidiano a un deporte que no conocíamos, que no sabía cómo se jugaba, y experimentarlo es muy chévere. Peligrosos calvario. The main problem of these children is the lack of healthy activities for their spare time under adult supervision. That creates the environment to stay on the streets and promote criminality and drugs use. Sport is used as a therapy as it promotes discipline and can be used in the daily life. Now, with the support of Peace and Sport and ITTF, a new sport is introduced to benefit the education of the Colombianitos children. Hola chicos, mi nombre es Leandro Olvech, vengo de la Federación Internacional de Tenis de Mesa y vamos a comenzar el día de hoy con un programa para aprender a jugar al ping pong o al tenis de mesa. El programa se llama Ping Pong Paz. Y bueno, vamos a tener clases semanalmente con los profes que me acompañan para seguir aprendiendo y divertirnos para jugar al ping pong, al tenis de mesa. Espero que se diviertan. Yo me fui pa'l monte, donde dorramos coro. Yo me fui pa'l monte, ya cruzar la esquina. Very close to the city of Cali, Protejá is a town where many children don't have the chance to study, and violence and insecurity is very common. Colombianitos por Tejada empieza en el año de 2005, cuando llegamos, los niños se subían a todos estos árboles a coger las frutas, a coger los plátanos, y muchísimas veces hubo disparos de las personas que pensaban de que se les estaban robando las cosas. Entonces logramos que esto ya no suceda en las veredas, porque los niños viven tan ocupados, viven tan contentos de estar en Colombianitos, de poder trabajar, de poder hacer todas las actividades que hoy tienen. Entonces podemos decir con mucha certeza de que tenemos niños sanos hoy en las veredas. Empezamos un nuevo programa. Le vamos a dar mucho las gracias a Ping Pong Pack, que vienen a darnos una nueva alternativa, una nueva actividad. Ahí van las mujeres con su cadero. Ahí van las mujeres con su cadero. Toda mi vida he vivido aquí. Este es mi hijo Juan José, pero me tiene un poco preocupada la situación del municipio, porque pues aquí, como la gran mayoría de los padres tienen que salir a trabajar y dejan sus hijos solos, entonces debido a eso los jóvenes en su tiempo no saben ocupar su tiempo libre. Debemos como concientizarnos a ver qué podemos hacer para lograr que estos muchachos cambien de camino. Yo llevo 4 años y medio en Colombianitos, me detengo mucho jugando mucho fútbol, bailando y tocando instrumentos que podían ayudarme. Puerto Tejada es un municipio de alto índice de criminalidad, de pandillas. Estamos casi que en una proliferación de pandillas. Los niños y niñas entre los 12, 13 años ya están incursionando en estos grupos. Una forma de combatir esta situación es crear un espacio muy agradable, muy sano, donde ellos puedan mirar otros grupos sanos. Ahora, qué alegría siente Colombianitos que llega un nuevo deporte, un nuevo grupo donde los colombianitos van a decir: oye, me pertenezco a ese grupo, y es el Ping Pong Paz. Entonces, qué alegría que ellos estén llegando y que nos estén dando la oportunidad de ofrecer algo más a la comunidad de Puerto Tejada. Cartagena is a beautiful tourist town, but the contrast between rich and poor areas are strong. Trabajar con colombianitos es, de alguna manera, ayudar a muchos niños. El ingreso a otros deportes, además del fútbol, es una gran oportunidad para diversificar con aquellos niños que, de alguna manera, no les gusta el fútbol. Entonces vamos a tener otra alternativa más para cambiar el para darle más oportunidad a los chicos para mejorar su vida a través del ping-pong, que es un deporte bonito, entretenido. En el año 2008, la Federación Internacional de Tenis de Mesa y Paz y Deporte por primera vez tienen sus encuentros para formalizar una relación
y poder trabajar en forma conjunta en diferentes países. El primer país ha sido Colombia. El agente local es la Fundación Colombianitos. Colombianitos asiste a 4.000 niños en zona de riesgo en 7 diferentes sedes. Un año después de la primera visita de evaluación, comenzamos con el programa PingPong Paz para brindarle tenis de mesa a niños en 3 de sus sedes. En Ciudad Bolívar, cercana a Bogotá, en Puerto Tejada, cercana a Cali, y en Cartagena, donde nos encontramos en este momento. Hoy comienza el programa en Cartagena. Súmense. Three local coaches have been hired to lead table tennis classes twice a week to the Colombianitos children. The aim is to reach 600 children in the middle term. In December 2009, the ITTF World Junior Championships were played in Cartagena, Colombia. 25 children from the three Colombianitos venue were invited to watch and participate in activities with national team players and a former world champion. The aims were to motivate them to practice sports, have fun, and meet some role models. For those coming from Bogotá and Puerto Tejada, it was the first time to take on an airplane. For some of them, it was also the first time to see the beach. And just 1 month after the launching of the program, they had the chance to watch the best players of the world in their age and to chat with them. Miss Colombia also attended and interacted with the children. This was a special moment as Miss Colombia has a special place in the nation's culture. They could also play with Peter Carson, a former world champion. ITTF is very proud of the Ping Pong Paz project. We have a long history of working with humanitarian projects, starting ping pong diplomacy with table tennis being the first into China in the early 70s. We worked with apartheid in South Africa. We were the first sport to move back into Afghanistan post-war. And now we're working in 3 different areas in Colombia. And this is a very important area for ITTF. And as part of our normal development program, we're also going into countries like Iraq and Sudan, Sierra Leone, Rwanda, Somalia. So this is a natural extension to what we're already doing. And it's great to see the young children from Colombianitos enjoying themselves playing table tennis, and we're very happy with the progress so far. Hoy empezamos con el programa de Ping Pong Paz gracias a la Federación Internacional de Tenis de Mesa y a Peace and Sport. Con el apoyo y los recursos que nos han dado estas dos organizaciones, este programa va a tener funcionamiento durante un año, durante el cual esperamos vincular a 600 niños en las 3 ciudades en las cuales empezamos operación. El objetivo sería que si este programa tiene el éxito que nosotros esperamos, que sea un programa continuo. Con fútbol llevamos 8 años, con música y danza igualmente un poco menos, pero también ha sido un recorrido similar. Esperamos en 5 años y ojalá en 10 años poder seguir diciendo, seguimos ofreciendo tanto fútbol, tanto música, tanto danza y tanto tenis de mesa para todos estos niños. Entonces esperamos contar con su apoyo. Sí, soy feliz porque he tenido la oportunidad de crecer como persona, de poder estudiar, de poder compartir. Table tennis, table, I and I.